La poesia, de Pablo Neruda. Va ser a aquesta edat. Va arribar la poesia a buscar-me. No sé. No sé d'on va sortir, d'hivern o riu. No sé com ni quan. No. No eren meus, no eren paraules ni silenci. Però des d'un carrer em cridava, des de les branques de la nit, de sobte entre els altres, entre focs violents o tornant sol. Allí estava sense rostre i em tocava. Jo lo sé, com del mar un poc mon silenci. Bona tarda, una altra vegada aquí amb vosaltres, un dimarts de poesia, un dimarts de bressol de lletres ferits. Això és Ona la Torre, FM 107.0, i també aquest programa el podeu escoltar a partir de www.ona-latorre.cat. Avui us volíem oferir un programa, una connexió directa en Mèxic, però tenim unes certes dificultats i durant el programa a la millor podem contactar amb aquest poeta, amb aquesta gran personalitat del món de la cultura mexicana, Juan Cu, que a la millor pues, podem tenir la possibilitat durant tot el programa, durant el que anem avançant, que ell pues, pugui fer aquesta connexió que nosaltres volem. Estava dient que hoy teníamos la previsión de contactar con Juan Cu, este mexicano ilustre, este gran poeta, que puede ser que por dificultades, diríamos, técnicas de conexión, no lo podamos tener en antena, pero sí tendremos su poesía, sí tendremos sus poemas. Desde aquí, pues, hago un llamado, le digo, Juan, el supuesto que tú estés pendiente o alguien esté pendiente de la emisión de Bressol de Lletres Ferits, de Ona la Torre, FM 107.0, te pediría, por favor, que te pongas en contacto con el número de teléfono que te hemos transmitido, que te hemos mandado, y vía WhatsApp te comuniques con este número, que es el de la emisora, es el del técnico de sonido, que te va a atender, y estamos esperando pues que, bueno, que tan pronto puedas, ojalá sea así, tengamos la oportunidad de poder hablar directamente contigo, porque esto es lo que nos interesa. Por una parte, ofrecer tus poemas, que yo tengo bastantes para poder aquí leer y comentar y, en fin, compartir con todos los oyentes, tanto de Cataluña, del Estado español, como de Allende los Mares, pero evidentemente sería mucho mejor el podernos hacer llegar a nuestros oyentes a partir de tu voz. Juan Cu, te esperamos. Inténtalo, por favor, te hemos mandado un mensaje y en él el número de teléfono de nuestra emisora y del técnico de sonido, el Jordi, este gran amigo, que es el que colabora conmigo en Bressol de Lletres Ferits. Vamos a continuar con el programa haciendo una pequeña reseña de la biografía de quién es Juan Cu, pero nos hubiese gustado, como estaba comentando, que mejor hubiese sido él el que lo hubiera hecho. Estos son los inconvenientes del directo riguroso, y más un directo riguroso en el cual estamos intentando contactar con Allende los Mares, en este caso con México. Hay 7 horas de diferencia y a lo mejor pues las condiciones atmosféricas o las de conexión no son las propicias, y tendremos pues que iniciar el programa porque el tiempo nos apremia. Y a partir de aquí, si Juan Cu nos puede contactar, para nosotros será una gran alegría. Decía yo, una corta biografía porque yo esperaba que él la pudiera ampliar. Juan Cu es maestro de literatura, pintura y escultura. Ha sido jurado en certámenes de poesía en universidades en México.
fue traducido parte del poema Adiciones al libro de las putas al idioma inglés en la antología bilingüe de River Upside, El río es ancho. 20 poetas mexicanos por Marlon L. Flick y por parte de la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos en el año 2005. Juan Q, yo he tenido el gran placer, el honor, junto a otros 61 poetas latinoamericanos, de que compartiera con nosotros una fabulosa antología que, tal como estaba diciendo, fue el fruto del participar 62 poetas latinoamericanos y fue para mí un honor, como decía, el hacer la traducción al catalán. Todos ellos son grandes poetas, todos han sido traducidos. Ahora mismo lo estaba comentando de Juan Q, que ha sido traducido al inglés, ha traducido a diferentes idiomas. Y, en fin, yo estaba muy contento de que él haya participado en esta antología y ahora pues para mí era también una gran oportunidad el poder ofrecer a todos mis oyentes, tanto de aquí, de Cataluña, como del Estado español, como de Allende los Mares, a estos países latinoamericanos a los que tanto quiero y tanto debo, el poderles ofrecer parte de su biografía. Yo conocí a Juan Q hace tiempo ya. Juan Q ya intervino en este programa, puede que hace años, no sé exactamente la época en que fue, pero sí que le pedí de que nos mandara unos poemas suyos y porque me quedé impresionado, porque él, evidentemente como todo poeta, tiene diferentes registros, diferentes formas de poderse comunicar. Pero hay una que para mí la domina a la perfección, que es el soneto. El soneto, y a mí me encandiló, me encantó, y le pedí en aquella ocasión de que me mandara un par de sonetos para yo poder ofrecer a mi público, tanto, tal como estaba diciendo, de Bressol, de Jetra Ferits. Yo ahora voy a coger y voy a leer dos de estos poemas, de estos sonetos que él en tiempo ya me mandó y voy a aprovechar pues para hacer ya para compartir con todos vosotros los de Bressol el hecho de poder oír, escuchar, disfrutar de esta poesía, de estos sonetos de Juan Q. Uno que dice así: a una rosa, nacida en el jardín de la pastora, mueres donde la gloria se respira, eres como aquel dios que se la mira, tan solo aquella vez como la aurora. Mas la espina que llevas dentro aflora, como un arma en la mano que conspira, contra de una verdad que en ti es mentira, acallando tu muerte vencedora. A herir perenne a quien a ti te adora, pues bien sabes la mano del poeta en que te posas, álgida y criadora. Urna floral del tálamo traidora, tu frágil galanura se completa ante tu propia muerte seductora. Un poema maravilloso de Juan Q. Y vamos a continuar con otro poema suyo, que dice El toro de Lidia. Un portento andaluz de negra noche, su masa grave y el suelo tiembla, cruje, es mino de la anciana Creta y muge, bufa, mata a lo vivo sin reproche. Sus cuernos son el A del alambre y el broche, revesando la letra alfa y brujé. La cábala, el talmud y el mor empuje son los símbolos de la cruz anoche.
es la cara de un Cristo ensangrentado sobre el cuerpo del moro embravecido, esperando de un arte derrotado. Es pues un rito extraño y muy privado, un circo trascendente envilecido ante un Dios que al morir no fue vengado. Pues bueno, durante la emisión de este programa, que como sabéis dura hasta las 8:30 nuestras, de aquí hora española, vamos a estar pendientes, atentos, a ver si Juan Q puede hacer una conexión con nosotros, en Cataluña, con la emisora ONA La Torre FM 107.0, y que también, tal como estaba comentando, el programa se llama Bressol de Lletra Ferits y podéis escuchar en directo, riguroso, directísimo, riguroso, a partir de www.ona-latorre.cat. Y seguiremos con poemas de Juan Q, seguiremos, por lo menos nos llegará su sensibilidad, su forma de entender la poesía, y nosotros desde aquí pues intentaremos con nuestra voz hacer que estos poemas tengan el mérito, el realce adecuado para que llegue a vuestros oídos y lo podáis disfrutar y lo podáis, tal como estoy diciendo, saborear. Aquí en el principio hay un poema, y el poema es una respuesta a Sor Juana, que es un soneto de Juan Q. Y hay un preámbulo en el que dice: porque a mis brazos duermes en mi lecho, tu voz callada encuentra que no había quien la amara de amores satisfecho. Soy tu deseo, Juana, que en mi ardía, y en tu cabal mirada yo sospecho que no será amor tu bizarría de uno que sí te quería. Y sigue el soneto, el inicio del soneto, diciendo: cuánto fatal veneno me adara, los buenos libros dejan su contexto, a los pobres lectores su pretexto de escribirlos a quien se lo pensara. Y no habría por qué la queja clara de aquellos sus lectores en el texto escribir con la mano al año sexto las memorias que en mí yo preguntara. Libros fueron impresos, dos, no más, los que se escriben unos a los otros y los que se publican los demás. Nuestra vida es un libro que jamás muriendo está, si el tiempo de nosotros escribe uno tan solo y nunca más. A Leopolda Ayala, In Memoriam, otro soneto de Juan Q, y dice: un hombre está en su lápida
y sepulto. Un hombre que fue y ha sido en la tragedia un titán, promético en la paidea, muerto es y será a los hombres culto. Una idea por sí sola es tumulto, un ataúd que se abre y asedia, un Virgilio adivina la comedia, un poeta de pie desde el insulto. La engomía, el recuerdo y el olvido, un hombre que se hierve resurrecto ante el cantar del perro y su chillido. Un romper de la losa y su gemido, tachando un epitafio vil y abyecto. Aquí murió el que fue y será el que ha sido. Estamos esperando que a lo mejor aún tenemos esta oportunidad de poder contactar con Juan Q. Para nosotros sería una ilusión enorme, porque evidentemente hay, él tiene muchas cosas que explicar, tiene que explicar de su pasado, de su presente, evidentemente, y también de sus proyectos futuros. Y también, pues, hacer que esta biografía tan escueta, tan corta que yo he comentado, él ampliara para que vierais, queridos oyentes, que vierais la gran personalidad de este poeta y lo que su producción y lo que significa en México. Es una gran personalidad que él ama la poesía y la poesía lo ama él. Y continuaremos, pues, a partir de poemas suyos, de material que de alguna manera hemos podido ir recogiendo. Seguiremos el programa adelantando. Como diríamos aquí, ansiosos, estamos ansiosos de poder conseguir la voz de este gran amigo de Juan Q, de que por dificultades técnicas no hemos podido aún, pues, escuchar. Juan Q, ¿cómo estás? ¿Nos oyes? Difícil, ¿no? Aún no me llega tu voz. Mientras intentamos arreglar este problema técnico, voy a recitar un poema, un soneto que Juan... Yo te escucho, ¿eh? ¿Ahora me estás escuchando? A ver, tu voz no me llega, por eso. Josep. Ahora sí que me llega tu voz. A ver si el Jordi desde Control nos dice que ya es la voz adecuada para que pueda trascender al... En fin, para que todo el mundo la pueda oír. Juan, muy feliz, muy contento. Todo lo bueno se hace esperar. Claro que sí. Todo lo bueno se hace esperar. Vale. Y nosotros hemos estado aquí esperando, padeciendo. Dime, cuenta. Hemos estado, pues, esperándote y... No, es un gusto. De acuerdo. Juan, sí. Esto mismo, que lo que tenemos que tener cuidado a la hora de la comunicación, que hay unos ciertos retardos, unos ciertos espacios de tiempo entre palabra y entre frase y comunicación, con lo cual, pues, yo te voy a pedir una cosa.
Te voy a pedir una cosa. Ilústranos un poco. Yo he hecho, ya he comentado algo de tu biografía, pero yo quisiera que nuestros oyentes de Bressol de Lletra Ferits, de tal como estaba comentando, de ON a la Torre, FM 107.0, y que estamos transmitiendo en directo a partir de www.onalatorre.cat, nos ampliaras en lo que puedas. Tampoco tiene que ser muy extensa, pero sí un poco de tu biografía. ¿Quién es Juan Q? Muy bien, Joseph. Juan no es más que un maestro, que un maestro que le gusta la literatura y las artes. Creo que eso es todo. Jordi ha decidido a las artes y entrar duro durante. Juan, vamos a tener dificultades, mientras que vamos a tener dificultades porque hay un retardo. Vamos, ya volvió. Hay un retardo muy, muy tremendo. Mientras intentamos desde aquí, desde Control y tú, desde tu espacio, el podernos comunicar correctamente, yo voy a seguir Sí, te escucho. leyendo. Yo voy a seguir leyendo un poema, en este caso un poema tuyo, como todos los que esta tarde vamos a ofrecer, que se dice Mari Lucier. Este poema lo dedicaste a una gran amiga, una amiga común, una amiga admirada y querida, yo diría, por todo el mundo poético de Latinoamérica, y también, evidentemente, también ha viajado aquí a Europa. Me estoy refiriendo a Luz María López. Luz María López, esta puertorriqueña, admirable, gran mujer, gran amiga, a la que tú dedicaste este poema, que se dice, tal como estaba comentando, Mari Lucier. Y dices, es a su piel la seda tibia y alada, un tanteo a sus hombros la escultura, una forma que haciéndose la hartura de la línea formándose encarnada. Igual en la liviandad artero el dorso, que viaja en plenitud de su largura y un paisaje de cántaros augura los íntimos murmuros de su escorzo. Serán sus ojos hábito y sibila, prodigio de la noche aún más oscura, luz de la ceguera que se deshila. Serán sus deseos que su voz conjura, de sus labios un beso y ofrenda, y afila su daga y lengua, su cabalgadura. Un poema, un dedicado a esta amiga, a Luz María López, una gran poeta puertorriqueña, que le dedicó en su día el Juan Q con el nombre del poema Mari Lucier.